y Navales. Federación Argentina de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina, FATSA, detrás de los intereses laborales de sus afiliados. Grupo Emerger Servicios de Salud, líder en medicina prehospitalaria en todo el país. Cobertura nacional en emergencias médicas. Bueno, muy bien. Estamos cuando son las 11:34, está para conversar con nosotros Ismael Marcón. Ismael Marcón es el titular de un sindicato que nuclea a los playeros, el garayista tiene otras otra terminología grande, pero estaciones de servicio y todo lo que tiene que ver con eso. Lamentablemente lo saludamos en un momento muy doloroso. Ismael, buen día. Ismael, hola, Ismael, un minutito, bueno, lo estamos, se ve que tuvimos un pequeño desperfecto que se cortó, suele pasar, se ha cortado la comunicación, y ya volvemos a él, ¿no? Patricia Bullrich puso en marcha el comité de crisis, ¿eh? No vamos a dejar que Rosario sea una tierra de narcoterroristas. Eso fue, de alguna manera, lo más importante. Está en línea ahora. Decía que Ismael Marcón representa hoy por hoy a familias del dolor, ¿no?, de estas últimas horas. Ismael, buenos días. ¿Cómo estás vos? Buen día, María. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien. Lo que pasa que, como todo el mundo, ¿no?, consternada, no es necesario que nos pase algo a nosotros como para no sentir el dolor en la propia piel, ¿no?, de lo que ha pasado y viene pasando. Creo que lo terrorífico fue lo que ocurrió casi a la medianoche entre el sábado y el domingo, ¿no? Sí, no, eso fue algo tremendo. Y realmente lo que más preocupa hoy, toda la gente asustada. Claro. No quieren volver a trabajar. Mira, esto que vos decís, que estás hablando con tus delegados, estás hablando con la gente que trabaja en las estaciones de servicios, etcétera, etcétera, me lo decía, por ejemplo, el sábado, charlé un ratito con Copelo de la UTA, y ellos se habían reunido también con su gente, y dice, nosotros sabemos que tenemos que volver a trabajar. Pero ¿y yo cómo le digo a un compañero, anda a trabajar, cuando puede ser que después me quedo con el cargo de que, y si lo matan? Que no regresa, claro. Se va de su casa y no regresa. Claro. Mira, realmente hay que tomar alguna medida. Nosotros no somos expertos en seguridad. Uh-huh. Pero a veces alguna opinión del sector podría tomarse en cuenta, pero acá, si miramos un poco para atrás, ¿cuántos desembarcos de fuerzas federales tuvimos? Sí, y cuatro, retiradas. ¿Cuatro, cinco, tres? Y retiradas. Y retiradas, sí. Pero sin ningún resultado. Sí, sí. Porque además, las fuerzas federales que vienen no conocen la ciudad. Claro, claro, claro. No conocen la ciudad y terminan pidiéndote el carnet de conducir, la tarjeta verde, el matafuego, y, uh-huh, uh-huh, y es el trabajo que realizan. Y entonces, ¿cómo se puede combatir a una mafia organizada, terrorista, sí, como esta? Y vos dijiste que, si bien no son expertos en seguridad, pero algo podrían aportar. ¿Y qué sería ese algo? Mira, nosotros cuando tuvimos un par de años atrás una ola de robos muy, muy importante, que eran 2,5 robos por día, prácticamente. Entonces nos juntamos con la Cámara Empresaria y un grupo de delegados, y la solución que llegamos era que era necesario que sacáramos el efectivo de las estaciones de servicio en horario nocturno. Uh-huh. Y vendíamos únicamente con tarjeta de crédito, de débito o otro mecanismo así, sin plata, de cobro, física, claro. Sin dinero. Y sí, se redujo absolutamente el robo en las estaciones de servicio. Uh-huh. Hoy todo el mundo está pidiendo, así, muchachos, yo creo que tenemos que cerrar el horario de noche, hacerlo desaparecer. Desde las 22 hasta las 6 de la mañana no se tiene que expender combustible. Claro. O si no, busquemos una salida como son las farmacias, donde dejemos de turno y a esa sí le podemos claro, y con mucha protección. Claro,
claro, claro. Eso podría ser una solución, qué sé yo, uno se lo imagina como una salida, porque la incertidumbre que esto te genera de salir... Cuando pero vos decís lo nocturno, ¿de 0 a 22 o antes? No, de 22 de la noche a 6 de la mañana. A 6 de la mañana, claro. Exacto. Uh-huh. En ese horario. Y te digo más, la otra preocupación, vos salís, te encontrás con un semáforo parado, se te aproxima una moto o un auto y te sí. Ya estás. Sí. Sí. Te está latiendo el corazón. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros visualizamos, María, realmente con mucha tristeza, porque esta es una ciudad hermosa, con gente hermosa, pero realmente creo que algo está faltando, ¿no? Hace un ratito hablaba con también otro sector del movimiento obrero, que una de las cosas que veían con cierta preocupación es que con el arribo de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Federales, que no haya estigmatización, ¿no? Y que, si haya una extralimitación de la ley, eso sería. ¿Ustedes también tienen ese temor o no? Mira, hoy lo que más nos preocupa es si poder llegar a la casa, uh-huh. donde naturalmente ahí tenés aparentemente un refugio seguro, sí. uh-huh. que es el domicilio. Claro. Todo lo demás. Sí. Es un agregado más, o sea, sí. Lo más importante hoy es llegar con vida a tu casa, claro. Y poder abrazar a tus hijos. Así es. ¿Qué van a hacer ustedes? Ayer tuvieron una medida que incluyó desde las, estoy hablando de memoria, de las 14, de las 14 sí. En adelante, muy bien. En el día de hoy, ¿cómo funcionan? Esta noche va a las 22, volvemos a cerrar las estaciones de servicio hasta uh-huh. mañana a las 6 de la tarde, por tiempo indeterminado. Ah, perfecto. 22 horas por tiempo indeterminado, que eso va a ser una especie de prueba piloto. Claro. Estamos esperando a ver qué pasa con este famoso comité de crisis uh-huh. que aquí se está planteando, qué solución le podemos encontrar. Sí, sí. Pero realmente la... no existe la magia. No. Existe el trabajo. Existe el compromiso, existe un montón de cosas. Hoy los estacioneros están espantados. Sí. Los trabajadores no quieren nadie trabajar. Sí. Vemos que están presentando certificado médico. Claro. Y yo veo con justa razón. Claro. Están espantados. Sí. Estamos todos espantados. ¿Sabía que amenazaron a la gente de TN que estaba trabajando por acá? No. ¿Eso sí. ocurrió ahora? No. Sí, ahora. Nos estaban por hacer un reportaje a uno de los chicos nuestros acá. Sí. Y bueno, decidieron suspenderlo porque los amenazaron de muerte. Si no se iban, iban a tener serios problemas. Epa. O sea, ellos nos llamaron ellos y nos notificaron, yo me enteré por eso, ¿no? Claro. Mirá la información que nos estás dando, ¿no? Ismael, un placer como siempre, aunque en una situación tan fea y difícil como esta, hablar con vos. Te agradezco mucho y gracias por llamar, María, que realmente necesitamos que esto realmente tenga una importante difusión. Claro. Gracias. Ahí estamos siempre, en cariño. Ismael Ismael Marcón, el titular del gremio de estaciones y playas de servicio, ¿no? Y este último dato.